Bueno, muy buenos días nuevamente a Le todos. agradecería, disculpe, ingeniero, ¿podría ampliar la presentación? Miremos a ver. Se vuelve más pequeña. Ah, ahora Jenny. Sí. Si la pongo en modo aparente. ¿Sí? ¿Así está bien? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí, se ve o bien. Anteriormente la tenía un poquito más, más grande. Me parece que la tenía, que estaba más grande en el PowerPoint. Ya, a ver. Sí, ingeniero, está bien, no Mira, se preocupe. Sí, ahí se ve ahí más grande. sí se ve más grande. Ya, bueno, ok, ingeniero. Principios de desarrollo de un proyecto de innovación con el software de LTCAD. Mi nombre es Álvaro Alfredo Díaz, Villarreal, de Colombia. Vale, en esta oportunidad quiero compartirles un proyecto de innovación que se hizo en el año 2017-2018 y que fue catalogado como un proyecto de innovación por Colciencias acá de Colombia. ¿Sí? Entonces, esta exposición es también una invitación a todos los ingenieros, técnicos y a todas las personas que se aventuren a hacer innovaciones. La innovación es, ahorita tengo algo un poquito más teórico, entonces es algo con natural y de lo cual no debemos tener miedo en lanzarnos, en proyectar nuevas ideas que nos generen beneficios tanto a la compañía como en este caso para mejorar la calidad del servicio. El concepto de innovación está asociado en la mayoría de los casos con la acción de modificar o transformar ligeramente un producto con el fin de introducirlo al mercado en forma de algo nuevo. En mi caso, el concepto de innovación estuvo asociado a la necesidad de disminuir las fallas frecuentes que se presentaban en el sistema de distribución de energía. Y otro tema fundamental e importante que ya lo estamos viendo en todo el mundo, la protección del medio ambiente. ¿Qué es un proyecto innovador? Un proyecto innovador es un plan estratégico que supone la creación de nuevas ideas, productos o servicios que conlleven al desarrollo de un área como la educación, la tecnología, los modelos de negocio, la ecología, entre otros. Las innovaciones son un constante en el desarrollo del ser humano. Por tal razón, los proyectos innovadores son las acciones en las que se aplican conocimientos, habilidades y técnicas para responder a las nuevas necesidades tecnológicas, económicas, sociales y culturales. En nuestro caso, el proyecto nació con la proyección de nuevas ideas como rediseño de estructuras que permitan mejorar el comportamiento de las existentes ante diferentes causas de fallas, tratar de usar herrajes que se consideraban de mejor comportamiento, tratar de usar herrajes convencionales para no encarecer los proyectos, mejorar los tiempos de revisión e inspección de las estructuras y de las redes, disminuir las condiciones de peligro para el personal de las cuadrillas de mantenimiento. Estas consideraciones habían sido durante varios años, dentro de mi experiencia, como en el área que estaba en el operador de red de acá del departamento del Tolima, en revisión de estudios de conexión y revisión de obras para energizar por parte del operador de red. Proyectos que eran presentados por particulares, por los ingenieros particulares, ¿sí? Y que demandaban la conexión al sistema de distribución del operador de red. ¿Qué es tecnología? Se conoce como tecnología un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. Generalmente se asocia la tecnología con el saber científico y la ingeniería. Sin embargo, la tecnología es toda noción que puede facilitar la vida en sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas ajustadas a los requerimientos requeridos. Por otro lado, la tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, la investigación
el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. En este punto es importante resaltar que la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos, habilidades y reglas que se utilizan para obtener un resultado. Por su parte, la tecnología es el medio, es decir, es el vínculo entre el cómo que lo solventa la técnica y el por qué. En nuestro caso, la tecnología utilizada fue el software AutoCAD para la simulación de las piezas y estructuras en tres dimensiones y el software DLTCAD para la evaluación de los cálculos mecánicos en las diferentes condiciones ambientales. La técnica aplicada fue el conocimiento en normas de construcción de redes, armado de conjuntos, conocimiento de uso de los herrajes y su funcionalidad, conocimiento en montajes de subestaciones y, lógicamente, el manejo del software AutoCAD, del DLTK, entre otros. La habilidad fue el saber armar estructuras, contar con la diversidad de herrajes, herramientas, catálogos, etcétera. Además, experiencia en manejo de personal técnico y gran capacidad de observación y análisis. Esa es una de las características de un innovador, gran capacidad de observación, ¿sí? Para determinar y ser proactivo, que se le estén en la cabeza presentando diferentes situaciones con las cuales podamos jugar en la mejora de dicha situación, de dicho problema, en búsqueda de su solución. Tipos de proyectos de innovación. Voy a tener que dar un poquito, de acelerar un poco para que veamos al final la estructura que se diseñó y los beneficios, ¿vale? Tipos de proyectos de innovación. Existen diferentes tipos de proyectos de innovación según los planteamientos y objetivos que los fundamenten. En consecuencia, son creativos por el hecho de que surgen de una idea que conlleva una acción y así buscar soluciones o mejorar un problema. Proyecto innovador ecológico. Son proyectos orientados al desarrollo de prácticas responsables sobre el uso y conservación de los recursos naturales y del entorno. Por lo general, el objetivo principal de estos proyectos es el cuidado y preservación de la naturaleza. Proyecto innovador tecnológico. Son proyectos que se fundamentan en la creación, modificación o adaptación de un producto o servicio tecnológico, empresarial o social a través de conocimientos, métodos, procesos e instrumentos. Los proyectos innovadores tecnológicos surgen de la ausencia o las fallas y problemas que presentan otros bienes y servicios que involucran la tecnología. Por lo tanto, surge la idea de dar la mejor solución o respuesta a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, cada año las empresas del área automovilístico se preocupan por generar proyectos innovadores para modificar los sistemas de consumo de combustibles en los vehículos, a fin de que cada vez su consumo sea menor y menos contaminante para el medio ambiente, sin que esto vea afectado su funcionamiento. Este proyecto se enmarcó en la necesidad de disminuir las fallas en el sistema de distribución, disminuir los tiempos de estado en falla de los circuitos, disminución de los indicadores de calidad del servicio, el SAIDI y el SAIFI, y a la vez contribuir con la protección del medio ambiente, como las aves y pequeños animales que suben a los postes. Por lo tanto, puede decirse que los proyectos de innovación tiene las dos características y adicionalmente contribuye a la seguridad del personal de mantenimiento y el ahorro de materiales. Características de un proyecto innovador. Y por ahí, y de aquí en adelante ya empezamos a mirar el proyecto, cómo nació más o menos y las diferentes características y pasos que se dieron y las etapas que se dieron para llegar a este proyecto. Características de un proyecto innovador. Cuenta con una estrategia de investigación y práctica bien establecida y relevante con respecto a los objetivos propuestos. Busca responder o alcanzar mayores metas que los proyectos innovadores que le anteceden o busca mejorar las condiciones que se tienen. El proyecto inicia con la necesidad de conocer y manejar una herramienta que permita evaluar las condiciones físicas de instalación de los apoyos, evaluación de esfuerzos, cálculos mecánicos, flechas y con base en condiciones ambientales. En los estudios de conexión que les mencionaba, que fue el objeto de mis primeros trabajos acá en Ener Tolima, se presentaban que se incluían tablas de cálculo como el Excel, cuya revisión requería mucho tiempo de análisis, tanto para el diseñador como para el revisor.
Un error en la formulación generaba aún más pérdida de tiempo. Su corrección requería gran concentración, análisis y jornadas largas de trabajo. Cualquier acción de mejoramiento del proyecto no era aceptada fácilmente por el diseñador, claro, porque requería empezar a modificar esa formulación de esa hoja de cálculo. Se usaban estructuras de armados que se presentaban en la norma del operador de red, con las cuales se buscaba justificar algunas condiciones mecánicas ambientales, ¿cierto? En muchas ocasiones la topografía del terreno no se evaluaba correctamente y la ubicación de los apoyos se presentaban cambios en el proceso constructivo. Aunado a lo anterior, uno de los mayores obstáculos representaba el alto costo de algunos software de diseño y su complejidad en el manejo. Eso fue una de las etapas que durante el año 2004-2010 estuve revisando y un poco atento y proactivo en el tema de buscar software de diseño con esas características, que no sean complejos y no tan costosos. Bueno, aquí empezamos en el análisis de la estructura. El tema del medio ambiente. Los animales, como lo muestro aquí en las imágenes, suben a los postes, especialmente pues llegan las aves, llegan a las crucetas y cuando van a iniciar su despegue abren las alas y se encuentran con dos conductores de 13.200 voltios, 34.500 voltios, etcétera, ¿sí? Cuyo nivel de tensión pues ahí les genera la muerte instantánea de esos animales. Ocurrió, por ejemplo, acá revisando unos proyectos en un municipio que se llama Coyaima, ¿cierto? En el sur del Tolima. Y encontré en varios postes una infinidad de, pues, unos 6-7 aves. Y los usuarios nos informaban que permanecían sin servicio, que las redes estaban generalmente fuera de servicio. Entonces, algo que me llevó a empezar a mirar a ver qué podíamos hacer para ese tipo de accidentes y cómo evitarlos. También se presenta con mucha generalidad el tema de la arborización que circunda nuestras redes, ¿vale? Me voy a dar un poco más de prisa por el tiempo, ¿vale? Revisión y análisis de herrajes. Esto conllevó a mirar qué herrajes estamos utilizando en nuestra empresa, ¿cierto? Y mirar a ver y escoger cuáles presentan las mejores características. Inicialmente se presentó, observamos los aisladores poliméricos, ¿cierto? Que tenían un mejor comportamiento, ¿sí? Y también algo importante es que permite inspeccionar, a diferencia de los aisladores tipo PIN. En esta presentación les muestro unas visitas, unas observaciones que hice en diferentes partes del país, en este caso en el Valle del Cauca, donde vemos unas estructuras armadas cuyas características que no presentan los pie de amigo o los angulares que les decimos acá, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, no, estos postes no tienen angulares aquí abajo. Entonces empecé a mirar el tema de esas crucetas y vi que eran unas crucetas que las denominaban autosoportadas, ¿cierto? Entonces empecé a mirar ese tema, ¿cierto? A mirar ese tema de esas crucetas y mirar, pues, que también una observación importante es que, por ejemplo, aquí estos conductores, estos aisladores de pin, ¿cierto? Si hay un daño, no puedo inspeccionar fácilmente estos aisladores, ¿sí? No los puedo inspeccionar. La única forma de inspeccionar es que el técnico suba al poste, ascienda al poste y desamarre los conductores y revise esos aisladores. Ustedes saben que eso es
microscópico, entonces no es fácil determinar. ¿Qué termina haciendo el técnico? El técnico termina es sacando esos aisladores, desechándolos y colocando otros aisladores nuevos. Razón por la cual estos proyectos, esta revisión de estos materiales, pues se vuelve costosa porque pues, requiere cambio de estos elementos. Y muchas veces estos elementos pueden estar en buen estado y, sin embargo, pues por la necesidad se cambia, ¿cierto? Por la necesidad de dar servicio. Estuvimos evaluando este tema de las estructuras, mirando que estos aisladores de pin podrían mejorarse, no utilizarse en forma tan constante, ¿cierto? Entonces empezamos a identificar las mejoras, disminución de tiempos de inspección del aislamiento. Esto puede, como les decía, el aislador de pin pues requiere que se suba una persona y lo revise ahí en el punto. Disminuir el uso de los aisladores donde los conductores estén en contacto directo con el aislamiento. Estos aisladores de pin y los aisladores que veíamos en la fotografía anterior, pues están en contacto directo, su cuerpo es aislante y está en contacto directo con los conductores. Esos conductores se mueven por la acción del viento, ¿cierto? Y generan un rozamiento entre el conductor y el área y la superficie del aislador, generando que con el pasar de los días, de los meses, ese aislador pierda ese aislamiento. También otra mejora que pues, se podría mirar es disminuir el tiempo de inspección. Perdón. Acá en el lado derecho miramos una estructura donde la clasificación de las mejoras. Se facilita la inspección del aislamiento. ¿Por qué? Porque estos aisladores de suspensión podría utilizarse, como lo decía el ingeniero Juan Bautista, un dron, pero básicamente desde el piso yo lo puedo revisar con unos binóculos, ¿cierto? Puedo mirar el estado de estos aisladores. Si ven en la parte derecha, la cruceta está a prácticamente 1,60 m de la punta del poste. Estoy perdiendo altura del poste para la ubicación de la estructura. Mientras que en el otro lado, si bien la cruceta va en la parte superior, puedo lograr un tema de apantallamiento. Entonces se facilita la inspección del aislamiento de esa estructura, se optimiza el ángulo de la postería, se mejora el apantallamiento, pero genera un problema, tenía un problema de que el angular me generaba rozamiento o estaba en contacto con el aislador y lo podría dañar, ¿sí? Entonces eso fue una de las primeras etapas. Acá miramos que mejoramos la estructura, ¿cierto? Mejoramos un poco la estructura, mejoramos un poco el apantallamiento con una bayoneta tipo F invertida que le denominamos acá. Facilita la inspección del aislamiento, optimiza la longitud de la postería y se mejora el apantallamiento, ¿sí? Entonces, una mejora más, ¿vale? Pero cuando en la observación de estas crucetas autosoportadas, la observación fue que al quitarle estos diagonales debajo, pues me permite mayor distancias de seguridad y paso de los conductores por debajo de las crucetas para hacer las conexiones hacia un arranque, etcétera, etcétera. Si ustedes miran al lado derecho, esta estructura presenta diagonales y se ve mucho más compleja la estructura. Entonces empezamos a mirar el tema de las crucetas autosoportadas. Aquí lo pueden ver, son unas crucetas convencionales totalmente complejas. En el caso de las retenciones, tenemos que para pasar el conductor lo pasábamos por encima con un aislador de pin, donde si aterriza un ave aquí encima de las crucetas, al despegar podría ella incursionar en un peligro, pues al tocar el conductor que está energizado. Empezamos a mirar el paso de con esta cruceta autosoportada, mirar si que la colocación de un aislador de suspensión por debajo de la cruceta
facilitaba el cruce del el paso del conductor por debajo del puente. Y si miramos en la parte superior, cualquier ave, cualquier animal puede apoyarse acá arriba en las crucetas sin sufrir peligro de electrocución. Mejoras a realizar, utilización de aisladores de suspensión, mejorar la sujeción de la cruceta al poste sin contacto con el aislamiento, implementación de crucetas autosoportadas, esa era una de las mejoras que observamos inicialmente. Logros, el uso de aisladores de suspensión son más fáciles de inspeccionar, optimizar la longitud de la postería, porque yo puedo colocar la estructura, la cruceta mucho más arriba, mejorar el apantallamiento, ¿sí? Estructuras más sencillas, más limpias, ligeramente menos costosas. Entonces, se vino una idea de esta cruceta simétrica autosoportada, poderla hacer en semibandera, ¿cierto? Y ahí nació ya la estructura que a continuación ya empezamos a revisar. Entonces, con esto se disminuye el número de accesorios utilizados en la estructura, porque ya no necesitamos diagonales o angulares o pie de amigo que le dicen para la cruceta. Mejorar la estética de la estructura, se ven un poquito más sencillas. Mejorar las distancias de seguridad entre los conductores y los cerrajes de estructuras, terminales, en retenciones, en afloramientos, en arranques, en derivaciones aéreas y subterráneas. Facilita el cableado y disposición de los equipos de seccionamiento. Simplifica y mejora los cableados de la estructura para la instalación de la medida indirecta. Permite la implementación de nuevas estructuras de suspensión, etcétera. Se presentan con estas crucetas, se vieron mucho más mejoras, ¿cierto? Y para las estructuras existentes. Aquí estaba la propuesta. Entonces, las crucetas autosoportadas en la parte superior, que yo las denomino simétricas, que ya existían, ¿cierto? Y me permitían tener estas estructuras simétricas. Y abajo fue lo que dio inicio a estas estructuras de suspensión, con una cruceta autosoportada que la consideré o la denombré como una cruceta en semibandera, ¿sí? Donde los conductores van a un lado, pero ya no usando los aisladores de pin, sino usando los aisladores de suspensión. En estos aisladores de suspensión es importante tener en cuenta que el aislamiento no está en contacto directo con el conductor, porque en el extremo del aislador se encuentra una grapa de suspensión, ¿sí? Ahora bien, esta estructura debía mejorarse, ¿cierto? Y pues observando el comportamiento de estos aisladores, vino nuevas ideas. Aquí el software, el AutoCAD, nos ayudó con el tema de modelar estas estructuras, ¿cierto? Dibujarlas y también inicialmente se implementó en la norma técnica de Neftolima. Este tipo de se codificó y se presentó para el tema. Aquí estoy presentándoles esta cruceta autosoportada en configuración semibandera, y se le empezaron a hacer unas pruebas, ¿cierto? Se montó en la parte inferior del poste, pues para mirar y observar el comportamiento de la cruceta. Se la colocó invertida, pues para que generara los mismos esfuerzos que va a estar arriba en la parte superior, los genere también acá con el equipo, tener un nivelador, etcétera, para mirar el comportamiento. Y le empezamos a dar carga al dinamómetro, ¿cierto? Esto nos arrojó muy buenos resultados, y observamos que las soldaduras en la cruceta no se vieron afectadas con los esfuerzos realizados. Bueno, empezamos a analizar el tema de que este tipo de estructura, me devuelvo a la estructura nuevamente, si la acción del viento la mueve, ella se mueve también para un lado y para otro, y este conductor podría acercarse muy peligrosamente al poste y generando un peligro de que el poste quede en conexión con la línea. Entonces empezamos a mirar un tema de utilizar dos aisladores de suspensión en los casos donde la línea no es completamente recta,
y tiene un ligero ángulo, así sea muy pequeño. Entonces empezamos a mirar este tipo de conector que me permita unir los dos aisladores de suspensión con el cual se le dio vida a esta cruceta. Entonces empezamos a utilizar como un elemento que me sostenga por un lado y por el otro los dos aisladores, el elemento que ustedes vieron allí en la foto, el dibujo, a este conductor para el caso del montaje. Dijimos, venga, si le hacemos una perforación en la parte superior, cuando yo la esté montando, el conductor puede deslizarse rápidamente por allí o fácilmente. Y sí, entonces, mira, aquí como en esta fotografía, el conductor, cuando yo la vaya a armar, entonces lo coloco el conductor aquí antes de colocar la grapa de suspensión, etcétera. Entonces empezamos a mirar varios temas. El primer prototipo que hice fue este. Unas platinas, cierto, que me sujetaran los dos aisladores y la grapa de suspensión debajo. Otro tema que se analizó también fue el tema de la sujeción del cable de guarda en la bayoneta, ¿sí? Se solicitó por parte de la gerencia de distribución de aquí en el Tolima que hiciéramos un diseño para un tramo de red que nos permita mejorar el tema, es decir, mirar a ver la aplicación de esta estructura. Aquí lo utilizamos, aquí en un municipio que se llama Purificación, acá en el departamento del Tolima, donde hicimos este diseño de tramo, donde se ven árboles, una gran cantidad de árboles y todo eso. Sí, donde las estructuras existentes presentaban conflicto con la vegetación, ¿vale? Empezamos con la modelación, hacer con el Google a montar la ruta, ¿cierto? Tomamos coordenadas, los puntos físicos, etcétera, y toda la información que requeríamos para iniciar el proyecto. Y aquí es donde el software DLTCAD nos permitió esa simulación del comportamiento de esta línea que se proyectó inicialmente. Ya introducimos ahí en el software del ETCAD sus herramientas, las bases de datos, de soportes, de estructuras, nos permitieron modelar estas nuevas estructuras, entonces en el Excel, para incorporárselas al del ETCAD y que nos permita seleccionarlas y posteriormente simularlas. Entonces aquí con el tema de los armados, las coordenadas donde van ubicados los conductores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya ustedes lo conocen mucho más, ya lo han manejado mucho más de pronto el software, es muy fácil. También el tema de las bases de datos de obstáculos, etcétera, eso nos permitió después del proyecto, la verdad, con más tiempo, empezar a mirar estas bases de datos, estudiarlas, complementarlas, etcétera, ¿vale? Bueno, yo creo que estoy un poquito de tiempo corto, entonces voy a pasar muy rápidamente, ¿cierto? Ya estas simulaciones con el DLTCAD ya nos permitieron ir y con el software AutoCAD y hacer los planos y todo eso, ¿vale? Extrayéndolo lógicamente del ETCAD. Aquí en los planos nos permitió hacer las estructuras, dibujarlas, también atrevernos a hacer análisis de las estructuras de retención en una forma diferente a las que las veníamos haciendo acá en el departamento, ¿sí? Y claro, con la explicación y los cálculos mecánicos y todo eso, sirvió de soporte para que mis compañeros del área de ingeniería entendieran estos nuevos diseños, ¿vale? Bueno, aquí están el comportamiento que se hizo para estas líneas, el tema de las catenarias, de los conductores, las flechas, etcétera, y todo este tema. Y también este software permite que acá en Colombia existe un reglamento técnico de instalaciones eléctricas
que lo llamamos RETIE, Reglamento de Técnico de Instalaciones Eléctricas, sí, donde aparecen y, unas especificaciones mínimas para todos los, para todas las condiciones de redes, ¿cierto? Distancias de seguridad vertical, distancias de seguridad horizontal, entre conductores, entre los conductores y cruces de carreteras, ¿cierto? Al piso, etcétera, en sitios de cultivo, etcétera. Entonces hay diferentes clases es muy completo el reglamento, ¿sí? Y con eso empezamos a parametrizar el software, a introducirle toda esa cantidad de información y a generar también las hipótesis para hacer las simulaciones correspondientes, ¿sí? Bueno, estoy un poco corto de tiempo, paso por el tema de los cálculos mecánicos de las estructuras que me permitió sustentar todos estos cambios que se generaron y finalmente llegamos a unos, digamos, a unos prototipos un poco más más cercanos a la parte constructiva. Entonces tenemos aquí aisladores de suspensión sencillos y aquí la imagen de lo que habíamos hablado en los ángulos para que los conductores no se acerquen a los postes. Entonces con doble aislador de suspensión. Entonces se hizo también un piloto acá en Ibagué, en un sector que se llama el Rincón del Recreo, que nos permitió trabajar estas estructuras en su primer opción. Aquí vemos fotografías de las estructuras que se montaron, ¿cierto? Aquí es importante en esta fotografía inferior izquierda el cruce, el paso del puente de los conductores a través de un aislador de suspensión por debajo de las crucetas, que eso nos mejora el tema de ambiental, en temas de que las aves no se vean. Se hizo también unas simulaciones de las redes en tipo ecológica, tipo en con conductor semiaislado, en configuración compacta, ¿cierto? Se hicieron diferentes simulaciones y para llegar a nuestro diseño de nuestra estructura. Aquí yo les voy a presentar un video de esta, donde se montó las estructuras, ¿cierto? Aquí las vemos. Claro, en su primer versión vemos algunas, digamos que corrimiento de los aisladores, pero eso nos permitió nuevamente volver al diseño que les presentaba hace rato, ¿sí? De los dos aisladores. Entonces mire que el circuito se logró hacer, pero gracias a que todo fue la simulación realizada a través del software del ETCAD y la simulación también en el software AutoCAD. Es importante, considero yo, el tema de las simulaciones. Les voy a mostrar una simulación, un nuevo video. Aquí un video de una subestación que la hicimos en 3D en el AutoCAD, ¿cierto? Que este software pues ayuda mucho en temas de distancias de seguridad, en todos estos temas, en mirar cómo queda una estructura. Esto es una subestación tipo patio compleja, con sus cortacircuitos, con sus barrajes en 13.2, en 34.5, etc. Entonces es muy chévere ver este video, me parece. Se los comparto para que ustedes lo observen y mire que se puede simular todo este tipo de elementos en los montajes de los diferentes proyectos, que es muy 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 importante su simulación para mirar comportamiento y todo. Sí, entonces con este video
se determina ya mi tiempo de exposición que la empresa ABS Ingenieros me dio. Entonces, si ustedes gustan, me pueden hacer las preguntas con el mayor de los gustos. Estoy aquí pendiente. Ingeniero Álvaro, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa verdaderamente su exposición. Tengo algunas consultas aquí en el chat. Edson Machaca nos pregunta, ¿el cálculo estructural del nuevo diseño con qué software y o metodología se utilizó? Se utilizó el software de LTCAD por el tema de para el tema de los cálculos mecánicos, también el que ustedes tienen, el CONREL. Se utilizó ese también, y los análisis que nosotros con la ayuda de ingenieros civiles se hizo en ese tema, para el tema de las cimentaciones también, porque pues se quiso hacer como un proyecto muy completo. Tengo otra consulta aquí, Oscar Carrasco Bustamante. ¿Las mejoras de crucetas cambiaron comportamiento de punta en postes? De punta en postes, de pronto la pregunta se refiere a la altura de las líneas. Esa es una de las pequeñas falencias de las redes, pero eso se solventó utilizando postes de mayor longitud. Por ejemplo, en las fotografías que yo te mostraba, que yo les mostraba, esas estructuras, cae una gran vegetación, entonces se solventó en gran medida con postes de mayor altura, pero el comportamiento de las redes, su funcionalidad, su inspección, tengamos en cuenta que para inspeccionarlas, como les decía, con binóculos desde la parte inferior se puede revisar, y no necesitamos a no ser que ya haya que la necesidad de o que se haya identificado un aislador en mal estado para que suba el técnico a cambiarla. Entonces minimizamos esos temas de seguridad con el personal de mantenimiento. Uh-huh. Otra pregunta. Sí, perfecto. Por el momento son las preguntas que tengo. Yo quisiera agradecerle a usted verdaderamente por la excelente exposición. No, muchas gracias, Jenny. Muy amables a Walter Sánchez, al ingeniero Walter, a ti, por este magnífico software. Es una invitación, esta exposición es una invitación a que nos atrevamos a ser diferentes, a innovar, a mirar los problemas que tengamos en nuestras redes y mejorarlos para que podamos contribuir en algo en este tema del medio ambiente, en el tema de seguridad y calidad del servicio. Uh-huh. Ingeniero, nosotros quisiéramos hacerle entrega de una certificación por su ponencia. Este certificado es otorgado a usted, ingeniero, por su participación en calidad de ponente del segundo Congreso Internacional Virtual Innovando la Ingeniería de Líneas de Distribución y Transmisión de Software de LTK. Se lo estaremos haciendo llegar a su correo. Muchísimas gracias, ingeniero Álvaro, por su gentil apoyo en este congreso. Muchas gracias, en verdad. Jenny, muchísimas gracias. El certificado no tiene mi nombre, entonces, para que le coloques mi nombre. Sí, perfecto. Lo van a editar, no se preocupe. Muchas gracias por escucharme y compartir con todos estas enseñanzas, estos temas que son tan importantes para nuestro diario vivir en nuestras labores que tenemos encomendadas. Muchas gracias, Jenny. Oye, donde nos dice que todo proyecto nace con respuesta.